En el vídeo de hoy os voy a contar cuáles han sido mis 5 libros favoritos de thriller del 2022. ¡Empezamos! ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Jen, esto es Devora Libros. Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, hoy venimos con el vídeo que os prometí el otro día. Ya sabéis que estoy haciendo el top 5 de los libros de romance y de thriller favoritos del 2022. El otro día ya os traje el vídeo de los libros de romance favoritos, que si no lo habéis visto os lo voy a dejar al final del vídeo, pues para que le echéis un vistacillo, porque la verdad es que ahí hay unas recomendaciones chulísimas que debéis apuntar si queréis leer libros románticos este año, porque son lo mejor de lo mejor que leí el año pasado. Y hoy os traigo lo mismo pero con thriller. Ya sabéis que uno de mis géneros favoritos es el thriller y que leo un montón de libros del estilo. De hecho, este año, el año pasado como que leí un montón, pero como que me faltaron por leer, ¿sabéis lo que os quiero decir? Y este año me he propuesto leer muchísimos libros de thriller, así que este año vendrán muchos más. Pero de lo que vamos a hablar hoy es del top 5 de los mejores thrillers que leí durante 2022, así que no me enrollo más y empezamos con el vídeo. Dejadme aquí abajo cuáles han sido vuestras mejores lecturas de thriller del 2022. ¡Empezamos! El primer libro del que os voy a hablar, un libro que para mí fue una auténtica sorpresa, un thriller que me sorprendió muchísimo, muchísimo, muchísimo y que no esperaba para nada lo que encontré en él, es La cría de Pablo Rivero. Bueno, siempre voy a adorar esta portada porque me parece lo más, o sea, es súper llamativa, es de estas que te incitan a querer leerlo. Y también siempre voy a decir con este libro y con este autor que yo empecé a leer a Pablo Rivero con el libro de Las niñas que soñaban con ser vistas. Y no me gustó nada, de hecho, estuvo en una de mis peores lecturas del año, o sea, imaginad hasta qué punto. Pero con este libro había algo que me llamaba la atención, que yo quería leerlo, no sé si era la portada, el título, todo junto, y decidí leerlo. Y se convirtió, de hecho, en una de mis mejores lecturas del año pasado. Así que, bueno, o sea, súper feliz de haber decidido darle una nueva oportunidad a Pablo Rivero, que de hecho ahora va a sacar un nuevo libro dentro de nada que se llama Dulce Hogar y estoy de verdad deseando leerlo. Así que bueno, os voy a contar un poquito de qué va este libro y por qué me sorprendió tanto y por qué os lo recomiendo tanto, porque es súper adictivo, no vais a poder parar de leer, es de estos libros que te enganchan, además tiene una narrativa como muy ágil que en todo momento quieres saber más y es ese tipo de libros que a mí me encanta leer, entonces por supuestísimo pues es una recomendación que tenía que haceros sí o sí. Esta historia la podríamos definir de muchas maneras, pero yo creo que los adjetivos que mejor la definen son turbia, perturbadora, no sé, esos creo que son como los mejores para poder definir esta historia porque de verdad yo no me la esperaba para nada, así como os he comentado al inicio. También incluso un poco macabra, inocente, por ahí van los tiros. Los protagonistas de esta historia principales son una familia que está compuesta por una madre llamada Adriana que tiene 2 hijos, una hija adolescente que se llama Judith y un niño pequeño que se llama Lucas, que es el niño más famoso de toda España. Tiene 1 millón de seguidores y bueno, o sea, es como... vamos, increíble toda la gente que sigue a este niño. Un día normal, mientras su madre está en casa haciendo pues las tareas del hogar, ¿no? El niño está mirando la tele y en un momento que la madre se descuida, el niño desaparece. Empiezan a buscarlo por toda la casa, no está por ningún sitio, empiezan a buscarlo por fuera de la casa, tampoco está. Y bueno, pues eso, vamos a tener que investigar qué ha pasado con el niño, dónde está el niño, si es que alguien se lo ha llevado, si no se lo ha llevado, qué han hecho con él, etc. Y además otra protagonista clave en el libro es Candela, que será la que lleve todo este caso, que ella tiene también un pasado bastante turbio que iremos descubriendo en las páginas y de verdad que es un no poder parar de leer. Os recomiendo muchísimo este libro si queréis una lectura ágil, una lectura que nos haga pensar, bueno, pensar en lo que está pasando sí, pero me refiero que os aleje de todos los problemas exteriores que tengáis y de esos que quieres leer en plan devorarlos, ¿no? Este es un maravilloso libro que de verdad, o sea, ojalá poder volverlo a leer de nuevo sin saber nada de lo que pasa porque me gustó muchísimo, disfruté muchísimo de su lectura y tenía que estar en este top 5 porque para mí, o sea, es muy muy top. El siguiente libro que os quiero recomendar es El susurro del ángel, por supuesto, de mi querido David Olivas, que por cierto, es que las portadas siempre son como muy bonitas. Esta sí que es verdad que quizá no os llame tanto la atención en el sentido de wow, es un thriller un poco maquillado porque no es un thriller como tal de... como otros tan crudos, pero sí que es un thriller y aunque la portada no te llame a eso, de verdad, por favor, leedlo porque no os va a decepcionar, os va a sorprender muchísimo esta historia, nada es lo que parece
y es otro libro que se lee muy rápido, es un libro que devoras, es un libro que, bueno, a mí es que me encanta David Olivas, me gusta mucho cómo escribe. Pronto vamos a tener novela nueva suya, así que estoy deseando, de verdad, o sea, tengo unas ganas que no puedo con ellas. Y nada, pues ahora os voy a hablar del Susurro del Ángel, que es el último libro suyo publicado y que tenéis que leer también porque es, ojito, o sea, de estos, vamos, de los que te enganchan muchísimo también como el anterior. Bueno, todos los que os voy a contar ahora y de los que os voy a hablar y recomendar, todos enganchan muchísimo. Por eso están en este top, porque para mí un libro que enganche, que te guste su historia, que te hagas entre tantas cosas, tiene que estar aquí en el top 5. Tengo que decir que este libro, ya para poneros en contexto, empieza fuerte, ¿vale? El prólogo es bastante demoledor. Empieza como muy, muy alterado. O sea, de estos ya que desde el principio ya quieres saber más. Y realmente es uno de esos libros que es mejor no saber nada para adentrarte de lleno en la historia y sin que nadie te cuente nada. ¿Sabéis de esos libros que a veces os digo que es mejor que no os haga ninguna reseña? Pues este libro es así. De hecho, no viene sinopsis apenas. O sea, viene... tres palabras, de verdad, o sea, mirad, dos frases de la historia y poco más. Sí que os puedo decir que hay un niño que al principio desaparece y bueno, ya está, o sea, no os puedo decir más. El final de este libro es impresionante, o sea, impresionante. Yo, es lo que os decía que os iba a sorprender porque no me esperaba para nada una historia así. Muy fuerte la verdad. Y de hecho estoy viendo que coincide en que hay dos niños que desaparecen justo con los libros que... pues eso, justo con los dos libros que os estoy recomendando al inicio, pero de verdad, o sea, muy fuerte este libro. Este libro se centra sobre todo en impactar al lector, en hacerlo dudar en cada momento, en un suceso desgarrador que te va a tocar el corazón. Y además David tiene una narrativa muy bonita, tiene como mucho, no sé, potencial obviamente tiene, pero no es esa la palabra que estoy buscando ahora mismo. Es como, no sé, escribe muy bien, ¿vale? Entonces te dejas como guiar por todo lo que él te dice, no sé, es maravilloso leerlo, de verdad. Así que si queréis una buena lectura que os haga vibrar, que os haga sentir, que os haga emocionaros, que sea de esas historias que no vais a olvidar nunca y que os enganche tanto que lo devoréis en uno o dos días, este es el libro perfecto. El siguiente libro, que está en mi top 5 de mejores thrillers del año, es una trilogía realmente, porque ya sabéis que a mí me cuesta mucho separar. Cuando hay una trilogía, a no ser que un libro haya sido muy malo, me cuesta mucho decidir cuál me ha gustado más, porque para mí todos como que forman parte de la misma historia y es muy complicado. Pero os voy a enseñar, aunque es una trilogía, os voy a enseñar solo un libro y es la trilogía de Reina Roja, ¿vale? Es que no tengo los otros para enseñároslos porque, bueno, solo tengo el primero y nada, espero poder hacerme con ellos en algún momento. Bueno, ya os hablé de estos libros, me gustaron tantísimo que hice un vídeo exclusivamente de Reina Roja. Porque me gustó, o sea, llevaba muchísimo tiempo queriéndola leer, ¿vale? Y me explotó el cerebro, por decirlo de alguna manera. Fue una historia, la verdad, que no me esperaba para nada así, o sea, me sorprendió bastante y me atrapó muchísimo, vamos, que me leí la trilogía en nada. A mí me gusta leerlas juntos, o sea, junto los libros, como siempre os digo, porque es que yo sé que me engancho y es que yo devoro los libros haciendo honor al nombre de este canal. Como os digo, os voy a dejar por aquí arriba el vídeo donde hablo de los libros, porque para leer Reina Roja ya os explico cómo tenéis que hacerlo, me refiero al orden. Primero va El paciente, Cicatriz, luego la trilogía, pero bueno, o sea, ya os explico por allí todo y os hablo en detenimiento, o sea, con más detenimiento de cada uno de los libros, ¿vale? Aquí os voy a contar un poco, pues, para que os hagáis una idea por si os gustan estos libros, leerlos, no leerlos, si os apetece, etcétera, pues una idea general. Una cosa quiero que tengáis clara es que Antonia Scott es una de las protagonistas principales de este libro, es una auténtica crack. O sea, vais a flipar en colores con esta mujer, bueno, impresionante. Para mí es una de mis, iba a decir autoras, para mí es una de mis protagonistas favoritas, de verdad, o sea, muy fuerte. Y es que os va a calar esta protagonista, acordaos de lo que os digo. Y si lo habéis leído, estaréis de acuerdo conmigo seguramente. No os puedo contar mucho de este libro más allá de que se ambienta en Madrid. Es una historia que comienza, bueno, no me acuerdo si comienza exactamente con lo que os voy a contar, pero las primeras páginas comienza presentándonos a Antonia, ¿vale? Y está en el centro de Madrid y ella siempre piensa que cuando está escuchando algo, escucha como unos pasos y piensa que vienen a por ella. Es un librazo, nunca había leído nada parecido a este libro.
creo que es como muy único y bueno, es que hay unos plot twists, hay unas cosas en este libro que madre mía, me acuerdo de ellas y digo, es que normal que me enganchase, sinceramente. Así que como os digo, si os llama la atención, si queréis leerlos y no sabéis cómo hacerlo, si queréis que os cuente más de los libros, os he dejado por aquí el vídeo arriba, pero esta fue otra de mis lecturas top del año pasado, además lo leí... bueno, a principios de año tampoco, pero me refiero que los leí bastante pronto del 2022 y yo ya sabía que iban a ser libros muy especiales para mí y que iban a estar en el top. De hecho, estaban en el top. Que tengo pendiente, por cierto, leer Todo Arde del mismo autor, de Juan Gómez Jurado, que está relacionada con la trama de la Reina Roja. Pero todavía no las he leído, o sea, no lo he leído, así que cuando lo lea, pues os haré llegar mi opinión por aquí también. Otro libro que leí también casi al inicio, o sea, hay muy buenas lecturas, sobre todo del inicio del 2022, porque empecé el año muy muy fuerte, y este año lo estoy empezando todavía más fuerte, o sea, cuando estoy grabando este vídeo he leído, claro, vosotros cuando lo veáis habré leído más. Pero he leído 4 o 5 libros, 4 libros me parece que es, y cuando lo estoy grabando, cuando lo veáis será domingo y pretendo leer este fin de semana bastantes cositas más. Pero bueno, el caso, que he leído pocos libros, bueno, muchos para lo que va de año en verdad, hay una buena cifra. Pero ya tengo mejores lecturas del año, o sea, no sé qué va a pasar, pero ya tengo mejores lecturas, o sea, está siendo impresionante el año. Así que bueno, no me enrollo más y os cuento que otro de los libros top del 2022 fue este de aquí. He puesto ahí una pausa en plan emoción, Las otras niñas de Santiago Díaz, bueno, o sea, este libro... Bueno, tuvo muchísimas críticas este libro, ¿vale? De hecho tengo un post en Instagram donde hablo un poquito de esas críticas que hubo. Pero, o sea, me refiero que hice la reseña y hablé un poquito de eso. Pero de verdad que a mí me encantó, o sea, me parece una idea como súper original y a mí me mantuvo muy, muy atrapada. De hecho, ahora también saca nuevo libro Santiago Díaz, que por cierto os voy a dejar por aquí arriba el vídeo de las novedades de enero, febrero y marzo, por si no lo habéis visto todavía, porque vais a flipar en colores de todas las novedades que vienen. O sea, es que no os hacéis a la idea de lo que viene este 2023. Cada año se publican más libros, obviamente, y cada año hay más novedades y cada año hay más escritores. Pero es que de verdad, o sea, no sé dónde vamos a sacar el tiempo para leerlo todo, pero a la vez me emociona pensar que no voy a tener tiempo ni dinero en la cartera para todo lo que quiero comprar, leer, etc. Gracias a que muchos me los envían a las editoriales, porque si no, de verdad que esto es madre mía. Pero bueno, el caso, que tengo muchas ganas de leer lo nuevo de Santiago Díaz, que sale esta próxima semana, el día 19 creo que sale, o el día 18, el nuevo libro de Santiago. Y con este libro Santiago Díaz nos plantea la hipótesis de que vuelve Antonio Anglés, ¿vale? Para quien no sepáis quién es Antonio Anglés, es un hombre que lleva desaparecido en busca y captura desde hace 20, 30 años, no, bueno, más claro, 30 años, al que se le conoce por el triple crimen de las niñas de Alcácer, que si no sabéis qué es, quiénes son las niñas de Alcácer o el caso Alcácer, tenéis que buscar información, hay una serie también en Netflix que está genial, por si queréis echarle un vistazo, porque la verdad es un suceso muy muy fuerte que pasó en España hace unos años. Y pues él lo que hace en este libro es suponer que ese asesino vuelve a las calles y vuelve a hacer atrocidades. Pero obviamente luego no tiene nada que ver, o sea, es como... es para ilustrar como al personaje, por así decirlo, por llamarlo de alguna manera. Pero luego no tiene nada que ver la historia con las niñas de Alcácer, ¿vale? Simplemente pues es otra historia, una historia alternativa, una suposición de qué pasaría o de qué podría pasar si él volviese. Y es muy interesante, te mantiene en constante tensión y fue una de mis lecturas más top del año pasado. Hay una historia interesantísima detrás de dos personajes claves que son Indira e Iván. Vamos a ir descubriendo cosas que dices, oh my god, o sea, ¿qué está pasando? De hecho, este libro tiene un final de estos que dices, o sea, va a haber segunda parte, o sea... Por eso tengo tantas ganas de que salga lo nuevo que se llama Indira, de Santiago Díaz, porque claro, o sea, este final es de esos de... me bajo de la vida. Así que si no habéis leído nunca Santiago Díaz, tiene otro libro antes que este que se llama El buen padre. Si no lo habéis leído, por favor, leedlo, porque es que es... increíble, este hombre es increíble. Siempre recomiendan mejor leer el libro de El buen padre antes que este, porque ahí se presenta el personaje de Indira y bueno, pues para que veáis la evolución, ¿vale? Pero este se puede leer independiente, aunque si queréis esa evolución de personaje, verla como más desde cerca y tal,
pues leer primero el otro. Pero vamos, yo este me lo leí primero, luego el Buen Padre, y yo entendí todo. Y finalmente, el último libro o la última trilogía que falta dentro de este top 5, seguramente ya sepáis cuál es. ¿Cómo no? ¿Cómo no voy a hablar yo de esto? La trilogía de La Novia Gitana. De verdad, siento que he sido muy pesada este año, de verdad, lo siento. Bueno, este año no, en 2022, que ya sabéis que yo todavía sigo en 2022, hasta que no llegue marzo yo sigo en 2022. Me cuesta como mucho cambiar de año. El caso que he sido muy pesada con estos libros, porque me gustaron tanto, o sea, los devoré en nada. Uy, que se me cae este. Y bueno, también os hice un vídeo hablándoos de ellos, entonces como ya os hice un vídeo y de verdad que es que soy muy pesada hablando de estos libros, que he hablado 300.000 veces, os lo voy a dejar por aquí arriba, porque si ya habéis visto esos vídeos y veis absolutamente todos mis vídeos y me habéis visto todas las veces hablando de estos libros, pues vas a decir, de verdad, no te veo más, y con razón. No, ya fuera de bromas. Nada, simplemente comentar La Novia Gitana, primer libro, segundo libro, La Nena no es el segundo libro, La Nena es el tercero, segundo libro, La Red Púrpura, y tercero, La Nena. Y nada, que os hablo por ahí de estos libros que fueron increíbles, de mis favoritos, de hecho están en el top 10, ¿vale? Que si no habéis visto el vídeo también lo tenéis aquí en mi canal. Bueno, hay un montón de vídeos que si no habéis visto os recomiendo ver, el peor en lecturas, el mejor en lecturas, pues todos esos, ¿vale? Así que nada, que estos fueron también de mis mejores lecturas de thriller del 2022. Y nada, que espero que os haya gustado muchísimo este libro con todas estas recomendaciones de aquí, que la verdad es que son una pasada, y que si os gusta el thriller os recomiendo mucho que leáis. Ya me decís aquí abajo en comentarios si habéis leído alguna de ellas, qué os pareció y cuál fue, como os he dicho al inicio, que me contaseis en comentarios cuál fue vuestra o vuestras mejores lecturas de thriller del 2022. Os leo por aquí abajo. Y nada, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Suscribiros al canal, que es totalmente gratis y me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido. Y por supuesto, me hacéis súper, 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 súper feliz. Y nos vemos el próximo día con un montonazo de novedades más. Os envío un besazo enorme para todos.